mañana, la Fiscalía General de la República ha presentado solicitud de imposición de medidas al Juzgado de Instrucción Especializado A2 con sede en Santa Ana, en contra de un total de imputados de 307 sujetos, todos miembros de la Mara MS-13. Entre ellos podemos mencionar dos palabreros del departamento de Sonsonate, un palabrero del departamento de Aguachapán y seis palabreros del departamento de Santa Ana. Entre los delitos que se les imputan, tenemos posesión y tenencia irresponsable de arma de fuego, allanamiento de morada, tráfico ilícito, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas para todos los imputados miembros de la Mara MS-13 que delinquen en la zona occidental del país. La pretensión del Ministerio Público Fiscal es que les sea impuesta a todos ellos la medida cautelar de la detención provisional.